más compañeras y compañeros de la CLAC como miembro de la comisión directiva y como presidente de la Comisión de Cambio Climático. Me es un placer dar este informe sobre las actividades realizadas en el aspecto climático. Debemos destacar que al principio no teníamos todavía una contraparte operativa, no es mucho lo que podíamos hacer, y aparte las actividades que realizábamos eran esporádicas y no lográbamos el impacto que estábamos buscando. Pero esto mejoró a partir del año 2019, en la cual ya pudimos contar con un coordinador de cambio climático, una contraparte operativa, y también ya hemos desarrollado una estrategia marco de cambio climático con el objetivo de construir resiliencia que permita a los pequeños productores mejorar la gestión de riesgos climáticos y de esta manera mejorar los ingresos y, claro, al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de todos los productores. Esta estrategia apunta a lo siguiente: mejorar la planificación mediante planes de adaptación al cambio climático, apoyar la herramienta de toma de decisiones climáticas, activar mecanismos para la toma de decisiones climáticas, mecanismos para la financiación climática, promover también la adaptación, la mitigación con prácticas orientadas a mejorar el rendimiento y la recuperación de suelos con energías renovables. Hay que reconocer que el suelo es el mayor capital que tenemos los pequeños productores. También la estrategia apunta a apoyar la investigación aplicada y vinculada con el cambio climático y también la realización de acciones de incidencia como la que estuvimos haciendo en la COP26 en Escocia. Hasta la fecha la estrategia ha funcionado muy bien. Por un lado hemos ordenado la casa porque todos nos guiamos ya por lo que es el marco, el marco de cambio climático. ¿Qué es lo que nos resta ahora? O sea, ¿qué nos falta hacer? Necesitamos más financiamiento, necesitamos mucho financiamiento para poder desplegar acciones a lo que es, a lo que responda a las necesidades de todos los pequeños productores de la CLAC. Entonces necesitamos movilizar fondos y articular también acciones, articular alianzas con otros organismos que nos ayuden a hacer frente a todo lo que es el cambio climático. Muchas gracias.